Sí, ya estamos en los últimos preparativos para el domingo 28 de octubre. Este domingo vamos a hacer la 15ª edición de la Fiesta de la Harina, así que estamos con todos los preparativos y bueno, todavía quedan algunas tarjetas, no muchas, pero hay algunas tarjetas, así que bueno, invitamos a todos los que se quieran acercar a la nueva edición de la Fiesta de la Harina. Bien, sabemos que es un año difícil, para todas las fiestas populares lo es, hay que readecuar los cronogramas, digamos, tratar de brindar algo diferente, también acorde a las épocas. ¿Cómo han, digamos, diagramado justamente lo que es la edición 2018? Nos costó bastante, tuvimos que adecuarnos a la economía y bueno, este año vamos a hacer el domingo únicamente. Otros años hemos hecho viernes, sábado y domingo, hemos hecho sábado y domingo. Y inclusive un año hicimos un domingo festival de rock y después bueno, el tradicional almuerzo del domingo. Este año hacemos todo el domingo. Va a estar Los Auténticos del Ritmo animando y para el bailable. Mario Fassi como humorista. Vienen los autos antiguos, así que va a haber un desfile de autos antiguos. Va a haber emprendimientos con harina que no hubo otros años. Y bueno, esperamos a todos que nos quieran acompañar, que se acerquen por Matilde. Bien. La idea es, quienes quieran participar del tradicional almuerzo con los tallarines a la matildense, lo pueden hacer. ¿Cuánto cuesta la tarjeta? Mayores 380, menores 300 hasta 12 años, de 12 años a 5 años, y infantiles 200 pesos. Bien. Es decir, lo que están pagando los infantiles es el lugar. Claro. Quienes no van al almuerzo, como siempre, el predio está disponible. Sabemos que hay muchas familias que después bueno, se acercan a ver los emprendimientos, los autos antiguos. Esa también es un poco la idea, ¿no? Sí, que vayan, que puedan recorrer, va a haber artesanos, así que bueno, están todos invitados, el predio está en condiciones como para que todos los recorran y nos visiten. Sabemos que también, digamos, hay una modalidad que se va dejando de hacer, que es la tradicional elección de la reina. La fiesta de la harina siempre congregaba y convocaba a muchas postulantes y también reinas consagradas. Bueno, como hacen muchas fiestas populares, este año tampoco, digamos, se va a hacer, ¿no? Sí, tampoco. Yo te decía recién fuera de cámara que por dos motivos lo charlamos con la comisión. El primer motivo es la parte económica, porque hay muchas chicas que se trasladan de lugares muy lejos, muy alejados, y bueno, la parte económica también hoy se siente. Y la otra, bueno, porque hay una medida que le lanzó el gobierno de no aceptar las elecciones de reinas en pueblos y en ciudades. Así que bueno, esa es otra de las. Entonces, bueno, la reina y la reinita que teníamos el año pasado, que es de acá de San Carlos Sur, la reina Lourdes Cook, va a Exactamente, quedar como embajadora, como embajadora. y la reinita que es Maya Alvarado, de Matilde, va a quedar como embajadora también, reinita embajadora. Así que bueno, veremos el año que viene a ver si se puede hacer o seguiremos con no haciendo la elección de la reina. Claro. Oscar, ¿trabajan todas las instituciones del pueblo, digamos, sumados a lo que es el comité organizador de la fiesta? No, este año, a ver, no pudimos convocar a todas las instituciones, si bien nos habíamos reunido, pero no llegamos para llevarlo a cabo. Este año trabaja el Museo Interactivo del Trigo al Pan, conjuntamente con la Fiesta de la Harina. ¿Y por qué trabaja el Museo Interactivo? Porque el Museo Interactivo del Trigo al Pan es un desprendimiento de la Fiesta de la Harina. La Fiesta de la Harina está cumpliendo 15 años. Y el museo cumplió este año 11 años. Es un desprendimiento, es decir, a ver, normalmente todos los visitantes ven cómo se hace, cómo se elabora la harina, ven los granos de trigo y cómo se llega a la harina, a la producción de la harina. Entonces, bueno, también trabajamos con el Museo Interactivo del Trigo al Pan este año. Bien. En lo que respecta al molino, la reunión que ya hacen ellos siempre previamente, eso sí lo van a hacer, digamos que es una reunión de molinos que por ahí escapa a lo popular, pero sí también eligen Matilde para hacer eso, ¿no? Vos sabés que este año también No lo van a no hacer. lo van a hacer. Yo creo que también sintieron los empresarios, también sienten la parte económica y bueno y demás. No obstante, tenemos el aporte de APIMINRA, Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina. Nos apoyan como todos los años. Este año también nos han mandado
el apoyo, bueno, y un aporte económico también como para que podamos realizar la fiesta, pero este año no se van a reunir también. Claro. Es un año difícil. Claro, es decir, cuando son años difíciles, cuando son años complicados, cuando los escenarios, digamos, se presentan de esta manera, lo bueno es remarcar el esfuerzo de que la fiesta continúe, de que después vienen épocas mejores y que la idea no es, digamos, soltar y decir, bueno, es un año que tal vez no es el óptimo, soltamos todo, sino sostener la fiesta y bueno, obviamente poder ir repuntando, ir mejorando, que es lo que sucede, digamos, cuando son fiestas tradicionales que llevan tantos años y que se busca que la trayectoria continúe, ¿no? Sí, seguro, es la 15ª edición y estamos muy cerca de la fiesta nacional. Claro. Es una picardía perderla la fiesta y bueno, por eso decidimos hacerla el domingo, poniendo todo de lo nuestro como para que se haga. Y bueno, el domingo va a quedar igual que todos los domingos. Era el día de mayor convocatoria. Van a estar los tallarines a la matildense. Para la gente que... Bueno, el menú va a ser tallarines a la matildense, pollo a la parrilla con ensaladas varias y postre helado. Bien. Así que bueno, tenemos el grupo que va a tocar desde el mediodía hasta la última hora de la tarde. Y bueno, el humorista es Mario Fassi, así que bueno, están todos invitados para que nos acompañen. Bien. La última, Oscar, la gente que quiere comprar la tarjeta, ¿con quién se comunica? Mirá, puede llamar a la Mutual al 499-3118 o a mi celular 0342-156-159-237. Bien.